Hola a todos. Continuamos en los vídeos de geometría analítica en el espacio de segundo de bachillerato y en este vídeo vamos a explicar cómo se calcula la distancia entre un punto y una recta. En este caso, la recta la tenemos dada por su ecuación vectorial. Bueno, ¿cómo calculamos la distancia entre un punto y una recta? Ya sabéis que la distancia entre un punto y una recta se podría obtener calculando la ecuación del plano que contiene al punto y es perpendicular a la recta, haciendo la intersección de ese plano con la recta R, y esa intersección será un punto Q. El módulo del vector PQ nos daría la distancia entre el punto y la recta. Este es un procedimiento que puede ser laborioso, por lo tanto, hay otra forma de hacerlo. Mirad, si consideramos un determinado vector director de la recta VR y también consideramos un punto cualquiera de la recta PR, podremos hacer lo siguiente. Consideramos el vector que va desde un punto cualquiera de la recta hasta el punto P, con el cual queremos calcular la distancia. Y consideramos el vector director de la recta. Si hiciésemos el producto vectorial de esos dos y luego lo dividiéramos entre el módulo del vector director de la recta, lo que estaríamos sacando es precisamente este valor de D que tenéis aquí. Por tanto, la distancia entre el punto P y la recta R va a ser el módulo del producto vectorial desde un punto cualquiera de la recta a P por el director de la recta y dividido entre el módulo del director de la recta. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que calcular el vector que va desde un punto de la recta hasta el punto P. El extremo es el punto P, menos 7, 1, 0. El origen es el punto de la recta, menos 1, 2, 3. Y si calculamos este vector, nos dará menos 6, menos 1, menos 3. Ahora el vector director de la recta es automáticamente el vector que multiplica al parámetro lambda 2, menos 1, menos 5. Vamos a calcular entonces ese producto vectorial, PRP vectorialmente con VR. Esto es IJK vector PRP, que es menos 6, menos 1, menos 3, y vector director de la recta R, 2, menos 1, menos 5. Por tanto, si agrupamos, tendremos con la I 5, menos 3, 2. Con la J tendremos menos 6 y menos 30, menos 36. Y con la K tendremos 2 y 6, 8. Por tanto, ahí tenemos el producto vectorial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El módulo de ese producto vectorial. Vale, pues entonces la distancia entre el punto P y la recta R será el módulo de ese producto vectorial que tenemos aquí, que es 2 al cuadrado más 36 al cuadrado más 8 al cuadrado. Como veis, lo pongo positivo porque al elevar al cuadrado el resultado va a ser positivo, dividido del módulo del vector VR, que es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. En el numerador tenemos 2 raíz de 341 y en el denominador tenemos raíz de 30, ¿vale? Podríamos dejarlo así o racionalizar, ¿vale? Bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Bueno, pues esta sería la distancia desde un punto P hasta una recta R. ¿Qué pasa ahora si tenemos que calcular la distancia entre un punto P y una recta R, pero ahora la recta R viene dada por sus ecuaciones implícitas? Bueno, lo que ocurre es que el vector director de la recta R y el punto de la recta R no los conocemos a priori. Por tanto, habrá que empezar sacando el vector director de la recta R, que lo sacaremos haciendo el producto vectorial de los dos vectores normales del plano, de los dos planos que por su intersección definen a la recta R. El primer plano, que por su intersección define a la recta R, como hemos hablado en vídeos anteriores, tiene vector normal 1, menos 1, 0. El segundo plano, de las ecuaciones implícitas de la recta, tiene como vector normal 1, 0, 1. Por tanto, hacemos este producto vectorial. Por tanto, tenemos menos 1, menos 1, 1. Bueno, este es el vector director de la recta R.
Pero ahora también necesitamos sacar un punto de la recta R. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues por ejemplo, si le damos a la x el valor 0, si venimos a la primera ecuación, si veis, si en la x sustituimos un 0, nos queda menos y más 3 es igual a 0. Menos y más 3 es igual a 0, esto es que la y vale 3. Si ahora sustituimos un 0 en la segunda ecuación, como podéis observar, nos queda z menos 1 igual a 0. Esto quiere decir que la z es 1. Por tanto, ¿quién es el punto de la recta R que hemos obtenido? Pues el 0, 3, 1. Una vez que tenemos el vector director de la recta R y el punto, un punto cualquiera de paso de la recta R, desde el punto de la recta R hasta el punto que buscamos. Esto es 1, menos 2, 0, el extremo del vector, menos 0, 3, 1, el origen del vector. Si hacemos esta operación, el resultado será 1, menos 5, menos 1. Así que este es el resultado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer el producto vectorial desde un punto de la recta R hasta P, de este vector, por el vector director de la recta R. Y, por tanto, como podéis ver, da menos 6, la J desaparece, 0, y la K da menos 6. Bueno, este es el producto vectorial de los vectores PRP, vectorialmente, con el vector director de la recta. Para obtener la distancia, entonces, tenemos que hacer el módulo de este vector que nos ha salido aquí, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, porque el término de 0 no necesito ponerlo, entre el módulo de VR, que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, esto nos da 6 raíces de 2 dividido entre raíz de 3. Si queréis racionalizar el resultado para que quede expresado correctamente, será 6 raíz de 2 entre raíz de 3, por raíz de 3 y por raíz de 3, nos dará 6 raíz de 6 dividido de 3, por tanto, 2 raíz de 6 unidades será la distancia que buscábamos entre el punto P y la recta R.